Mis queridos Pancho Closes. Yeah, mi saludo. Yeah, es para mí un placer saludarte en vísperas navideñas. Así es, te damos la bienvenida a un martes. Sí, martes. Ya martes. Sí, martes de medio blog. De medio blog, Y pues bueno, amigos, nos vemos la próxima semana. Bueno, aquí te va empezando, Estamos muy contentos porque al final de este video hay premios, claro que sí. Así es, amigos, al final de este video vamos a poder tener la oportunidad de regalarte el bonito, hermoso y lujoso Lanix Ilium S520 que está acompañándome de este lado. Y este Lanix Ilium S520 será entregado al ganador que se otorgue al final de todo este video. Es navideño, dilo. Ah, claro, este Lanix Ilium S520 es especial porque es edición navideña. Navideño, Cristian, dilo otra vez. Navideña. Ándale, ándale así. Pero es el final, ahorita vamos a empezar con el medio blog. El tema de hoy es Dark Children. En el número 10, Walt Disney murió. Claro que sí, como todos sabemos, eso es un error, porque ya no vives y ya no produces y ya no trabajas y ya no tienes dinero. En el número 9, claro, debes estar pensando que no es el tema de hoy, pero el día de hoy cambiaremos nuestra estrategia. El día de hoy sí es el tema de hoy, claro que sí. Tal vez tú puedes decir, no es de juego, es de pinche juego, pero no. Vamos a cambiar la estrategia el día de hoy. No es el tema, ¿verdad? No. Bueno, no, porque el tema del día de hoy es... ¡Sa! ¡Dale, Rodolfo, qué rico! Santa ya llegó, vamos a bailar. Así es, amigos, en estas fechas pues ya empiezan los planes familiares, ¿no? Todo bonito, sin problemas y sin diferencias familiares. Todo en orden, a menos que... Ay, mi amor, ahora sí quedó bien chula la casa. Ahorita que venga toda la familia vamos a cenar bien bonito. Ay, qué bromista eres, mi amor. Bien sabes que nos vamos a ir con mi familia. Ay, sí, picarona barbuda. Este año toca con mi familia. Ay, no seas tontito, mi amor. Mi mamá ya nos está esperando en el aeropuerto. Sí, tontito tu puta. Así es que recuerden quedar bien con la familia antes, si se pueden meses, si se pueden hasta años o siglos, para que no se peleen con esa bonita pareja que tienen al lado. Yo, por ejemplo, tengo a mi vieja la barbuda. Típico de la Navidad que intentamos escuchar las campanadas. Y si ponemos mucha atención, se pueden escuchar. Oigan, se escuchan. Ahí va. Sí. Lo que la gente babosoide no sabe es que esas campanadas son los de la basura. Sí, mira, escucha. No, pero ahí en serio, cierres tu mente y tu corazón un momento, pues te vas a morir porque el corazón pues no puede vivir afuera, ¿no? Ni modo que se sabe, pues porque... Típico de la Navidad que Santa Claus quiere llenar las casas de alegría. Quiere repartir amor por todos los rincones de ese hogar en los chiquitines. Así es que en estos tiempos blancos de paz y de dar, no olvides traer contigo un billete de 200 pesos porque si no Santa Claus te va a abrir. Así es que tú como nosotros debes de apoyar el juguetón este próximo 5 de enero. Todos los niños serán felices. Oye, pero no tiene nada que ver eso, güey. No, pero recordemos que ellos no se quedan facturas como lo hace el Teletón. Típico de la Navidad que en estas fechas ves películas como Mi Pobre Angelito, El Cuento de Navidad con los Muppets, y se siente bien padre, así bien bonito, porque la historia de Scrooge lo vas a ver pues con los pitufos, con los Muppets, con los Snorkels, con Superman, con Goku y con los Thundercats. Pero eso sí, nunca lo vas a ver con Matilda. Esa mujer está podrida por dentro. Ah, ya. Típico de la Navidad que te das cuenta que has crecido, que eres un varón, un hombre completamente hecho y derecho. En tu mente ya no hay cochecitos, ya no hay tampoco muñecas. Bueno, a mí nunca había habido muñecas. Así es, Cristian, en estas fechas ya uno pide salud, trabajo y también dinero. Tú metes dinero. O en algunos casos también llegas a pedir amor, comprensión y ternura. Así es, Cristian, ya ves que en estas fechas no hay error. No hay error. Tampoco necesito que me abra la sangre para ver si soy drogadicto, ¿no? Típico de la Navidad que el intercambio de regalos se convierte en algo que no querías. Pero no importa, tú siempre lo agradecerás con una sonrisa más o menos así. Ja, gracias por el patín del diablo. Ya tengo 27 años, pero gracias. Oh, wow, qué padre. Un documental, ¿no? Oh, gracias. Y así de fácil le das a entender a la persona que lo que hiciste no estuvo bien. Típico de Navidad que te meten a la cárcel como a mí. Una vez yo estuve en la cárcel en Navidad, ¿sabías? Sí, cuéntales, híjole, ¿no? ¿Has contado a la gente mi experiencia en ese lugar? Tremendo, no, nunca, ¿para qué les cuento? Lo que pasa es que un día tomé un cuchillo y...
típico de la Navidad de la vasca humanoide que dice algo así. No, yo ya este mes nada más como de todo, en este mes sí me descuido, ya este nada más, porque para el otro año no mames. Típico de la Navidad es la cena navideña que hacen en tu trabajo. Todo el año nadie se soporta y ese día, uy, todos son hermanos, uy. Deberían de hacer esas cenas de manera mensual para decirse las netas y decir, ¿sabes qué? A mí no me caes. En diciembre te voy a decir que sí, pero hoy, en este mes, a mí no me caes. Típico de la Navidad que encuentras ahorita ofertas como liquidación al 3x2 en todos los departamentos. Compra ahorita y paga hasta junio del 2042. Todo al 50% sobre lo ya rebajado. Así es que típico de la Navidad que te arrepientes de todo lo que compraste en el Buen Fin porque estuvo muy barato, ¿no? Híjole, la ofertón, no, mal notición. Ay. Tipiquísimo de la Navidad es que un foquito de la serie no funcione. ¿Por qué? Puede ser de marca o de esas que están en el mercado, puede ser de esas de Liverpool, pero el próximo año que la saques, un foquito no te va a servir. Un foquito. Típico de la Navidad que el niño que está en casa, ese niño que endulza todos los lugares, va a ser la graciosada de poner Playmobil o Lego en el nacimiento. Así que en esos casos, pone sus manitas en el comal y después, cuando empieza... No es cierto. Típico de la Navidad que todas las mujeres se visten de Santa Claus sexy. Por no decir Santa Claus put. Típico de la Navidad que en estas fechas, o más bien específicamente el mero 25 en la televisión, no sé por qué pasan Chucky 1, Chucky 2, Freddy contra Jason. Mira, es que yo te voy a explicar algo, güey. A ver, la verdad, no sé por qué. Por ejemplo, Chucky 3, pues, cae nieve, pues es Navidad. Ok. Por eso. Por ejemplo, los Gremlins, ¿por qué ponen los Gremlins? Ah, pues es Navidad, también sale Santa Claus, hay nieve. De los cazafantasmas. Neva. La nieve, güey. La nieve de Navidad. Actividad paranormal. Pues Estados Unidos, de allá viene Santa. Estados Unidos, allá. Neva más. ¿Cuánto de Navidad? Pues, el nombre lo dice. Eso sí queda. Es pendejo. ¡Y ha llegado! Es el momento en el que tenemos que dar nuestros premios. Así es, gente, hemos esperado casi un mes para conocer el nuevo ganador del Ilium S520. La dinámica la conocen, sacamos un papelito y esta ardilla va a decidir quién es el ganador. Así es. Bueno, la ardilla solamente está acompañándonos a nosotros con su amigo Konik. Así es, su amigo Konik. Recuerden que si llegamos a 200,000 likes, vamos a regalar a Konik y a la ardilla Milla. Esto va a ser rápido, amigos. Vamos a elegir un papelito con un número. Vamos a contar y a la persona elegida por Cristian, elegida por mí, nos vamos a debatir en un piedra, papel o tijeras. De la muerte, va a ser 2 de 3. Y vamos a elegir ahí fácilmente el ganador del muro y el ganador del Ilves 520. Pero no va a haber chaleco, Fede, porque no llegamos a los likes. Ya les pedimos, les faltaron poquitos, pero no llegamos. Así no es, llegamos, entonces no hay más regalos. Si quieren premios, si quieren regalitos del medio blog, compártalo. Oye, hay que invertir, gente. Hay que invertir. Decirle al de al lado, oye, hermano, ¿me ayudas con un like para estos cuates? Sí. Y el hermano así dice, no, mejor no. Claro. Bueno, amigos, hemos llegado al momento de ese sorteo todo bonito, Fede. Vamos a hacerlo un poco rápido porque si no la gente no entiende lo que está pasando. Creo que sí, un papelito, dale un papelito yo. ¿Quieres ser el primero? Yo siempre soy el primero porque los primeros siempre serán los últimos. Sí, eso que te enseñó mi abuela. Eso dicho que te enseñó tu abuela, ¿y para qué? Pues ahorita ni estudiado estás, ¿no? Claro. 54. Muéstralo a la cámara, muéstralo. El número 54 podrá ser acreedor al Lanix LMC520. No sé por qué no enfoca, Fede. Y el mío es el número 31. Ahí el mío sí se ve, mira. Claro que sí, voy a contar el número 31 de aquí para acá. Y aquí para acá. Y el wherever Cristian, así te llama. Bueno, voy a empezar desde aquí hasta arriba. Órale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 31. Tenemos a Brandon Morales de Twitter. Brandon Morales guión bajo. Tú puedes ser el ganador al Alex L. Ilium S520. Te das cuenta, todos son de Twitter. Porque en el muro de Año Nuevo será de Facebook. Así es, cabrones. Ahora me toca a mí con el número 54 y dice así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. Me salto este porque este no cuenta. Ya está participando. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 52, 53, 54. ¿Tienes el número 54? Alex, ya te estoy borrando, pero es Alex FDZ1D. Alex FDZ One Direction. Él es el segundo participante, claro que sí. Tres,
2. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ja! Estupidengue. 1-0. Va ganando los Fedes y todo eso. Piedra, papel o tijera. No mames. 1-1. Brandon Morales. Ese Lani va a ser tuyo. Y te lo firmo ahorita. Y si no voy a ir a tu casa, pues, a entregarte, pues, no sé, un mantenido o algo así. ¡Piedra, papel o tijera! Lo siento, Brando Morales. Te he fallado, Brando Morales. Espero algún día puedas perdonarme. Voy a poner a orar a ti y voy a ponerte una pinche veladora. Vamos a darle un aplauso porque se está llevando un Lanix NBC520 para esta Navidad. Alex, muchas felicidades. Espero que lo disfrutes. De hecho, a todos los otros ganadores del muro pasado del terror y a este del muro navideño, les estará llegando su dispositivo en el mes de enero. Es algo que recuerda, aclarar. Recuerdan algo muy importante. Si Alex FDZ One Direction no contesta o no está atento o se fue por un mes de Twitter, Brandon Morales entonces va a ser el ganador. Claro que sí. Contesta, muchas gracias a todos ustedes que hacen posible regalar algo en este bonito medio blog. Nos vemos el próximo martes, que van a ser vísperas de Año Nuevo. Ya vamos a hacer un nuevo muro, que se va a llamar el muro del Año Nuevo, el muro del Día de Reyes y el muro de ya casi acabar enero, ¿no? El muro de ya casi fue. Ya casi fue. Pero muchísimas gracias a todos. Pasen bonitas fiestas en compañía de todos sus seres queridos. Cenen mucho, pásenla bien. ¿Qué más, Fede? ¿Qué más podemos decir esta Navidad? Que Santa llegue a su casa. Que dejen su like, ¿no? Que Santa nos traiga un like. Que Santa nos traiga un like. Y una suscripción, ¿no? Una suscripción. Y comparte este video si te ha gustado. Si no, también. Nos vemos, muchas gracias, gente. Bye. ¡Feliz Navidad! Este programa fue auspiciado por Lanix, estamos conectados. Y esto es Canva. Y también por el Frozen Fake. Muéstrales al Frozen Fake. Este bastardo hizo un casting en el Frozen, pero no se quedó. No se quedó. Y también por la Ardilla Milla. Creo que sí, esta ardilla la trajimos desde allá, desde Canadá. Canadá, Canadá. Y también por Conic. Conejo número 1, Conic. Es el de las pilas, ¿no? Ah, no, el de las pilas es un gato, perdón. Un gato. Y también por el asesino, pero que estuvo congelado durante todo este tiempo. Pero algún día despertará, hijo de su madre, no manches, la amenaza que va a representar. Y sobre todo, quien nos acompañó todas estas fechas hasta el último momento y salvándose de su enfermedad, Dugini. Claro que sí, maldito huevo. No, pero ya está sano. ¿Sabías que el doctor lo declaró sano? Sí, pero sigue maldito. O sea, va a empezar en enero ya libre de esa enfermedad. No mames, nay. No, ¿qué te va a creer? Es como Magic Johnson. Muchas felicidades, güey. Gracias. Te di lo mejor que tengo de mí. ¿Qué? Pues una amistad sincera, ¿no? Sí, pero esa la disfruto todo el año, ¿no? Esto tiene que ser algo especial. Fíjate qué bonito, ¿no? Que algo que te dan todo el año te lo den en Navidad. Pues si quieres, dame dinero, güey, para que qué no. Fuerte. Si quieres, dame dinero, güey, para que no te quede. Ahorita la Navidad.